Hola, hola, ¿qué tal mi familia querida? Yo soy tu súper amiga Lucy Bon y estás completamente conmigo en vivo en tu programa La Alegría del Amor. De verdad que soy la más feliz que cada lunes 7 de la noche, hora de México, estés regalándonos tu tiempo. Porque aparte, ¿sabes qué? Ay, me encantan, me encantan, me encantan los invitados que el Espíritu Santo nos traen. De verdad que todos son obras e inspiraciones de él. Él nos va diciendo así como en oración lo que se va necesitando, a quién vamos invitando, porque hay mucha, mucha, mucha oración detrás de cada invitado. Y bueno, esta vez, este lunes, no va a ser la excepción. Como has visto, hemos tenido así como una barrita que hemos hablado de heridas y demás cuestiones. Y lo que me encanta de estos programas, que si no así, si son así como álgidos, así como que a veces pesadones, que hablamos de heridas y puede ser que estén tristes, es que procuramos terminar estos programas, todos los de Valora, vaya, con ese toque de esperanza que tenemos en Valora, con ese toque de amor siempre, con esa, es lo que nos mueve. O sea, ¿qué pasaría contigo y conmigo si no vivimos en clave de eternidad, si no vivimos con en clave de esperanza, de verdad, con los ojos puestos en Cristo, sabiendo que, ¿qué más da tantas heridas? Él ya venció. La idea es que, como decimos en cada programa, que tú y yo tengamos heridas con olor a santidad, porque aún heridos vamos a seguir amando. Y bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas, para que tú y yo podamos seguir iluminando vidas. Y comparte este programa. De verdad, aquí no hay nadie que diga, a mí no me va a servir, uy, 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 hoy soy lo más sano. Pues, ¿qué crees? Que no, a todos nos sirve. El programa de hoy es, bueno, me fascina, ahorita te la voy a presentar. Emi, la verdad es que yo soy una mega bendecida de las mujeres y hombres que papá Dios nos trae aquí, porque Emi es otro dulce con patas, como yo les digo, es personas que van derramando miel, dulzura, pero que se lo crees, de ese amor de Dios que verdaderamente lo derrama porque lo vive y yo lo veo cada vez que hablo con ella y la veo en sus participaciones y en su calidad de trabajo y demás. Y entonces, en algún momento, aparte de que trabajamos las dos, bueno, colaboramos en Destroy Wine y demás, y las dos nos gusta mucho este asunto de las heridas, alguna vez la vi participando en otra entrevista, en otro programa, y yo ya traía la cosita de un programa como el que vamos a hacer hoy. Inmediatamente la busco y la escribo, y yo ya sabía qué tema quería proponerle, y ella fue la que me lo propuso. De verdad, así actúa el Espíritu Santo. Me dio mucha risa porque ya, yo sí le digo a Dios, ayúdame a que nunca deje de sorprenderme de cómo trabajas, de cómo jalas, papá Dios. Me encanta, me encanta. Entonces, así fue y justo es el programa que te vamos a traer el día de hoy. Heridas emocionales, sí, heridas emocionales de la infancia, o no, heridas emocionales y cómo el enemigo va utilizando esas puertas de acceso de nuestras heridas para estar haciendo de las suyas. Y bueno, mi querida Emi, bienvenida. Déjenme ponerla acá, déjenme sacarla de aquí. Déjenme ponerla acá porque no saben qué conflictivos tuvimos para entrar. Emi, querida, bienvenidisísima. Mucho gusto, muchas gracias, Lucy. Bueno, es un honor estar contigo y con tu familia de valor. Muy, No, muy hombre, los más felices, somos los más felices. Estos programas, como sabemos, Emi, pues al enemigo de Dios, pues no les gusta, no les gusta porque lo que traemos son como programas de denuncia, pero a la vez programas súper esperanzadores, porque, ay, vaya, Cristo ya venció, querida Emi. Entonces, bueno, hay que dar a conocer estas puertas de acceso, que es verdad que muchísimas veces, Emi, pues nosotros no sabemos ni siquiera que la tenemos. Pero bueno, antes de entrar en el tema, preséntate un poquito tú, Emi, a qué te dedicas, quién eres, así como para que rompamos el hielo. sí, nada más. Estoy conectando, creo que estoy conectado con audífonos. ¿Me puedes hablar? Sí, ¿me escuchas? Aquí no. ¿No me estás escuchando? No. A Nada, ver. nada. Nada me escuchas, ok.
A ver. ¿Quieres? ¿Alguien me puede decir si ustedes sí escuchan a Emi en la entrevista? Habla Emi para que a ver si te alcanzan a escuchar. Hola, hola. ¿Me escuchas, Lucibón? Yo sí te escucho perfecto. Ah, ok. Es que yo no te escucho aquí en los audífonos. Te Es que escucho solamente en el celular. Ok, no importa. Si quieres, quítate los audífonos, no importa. Ok, pero sí se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, Sí, ok. te están Muy bien. escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Ok, muy Sí. bien. Pues soy terapeuta en trauma, tanatóloga, terapeuta Brain Spotting. Primeramente, Dios, nos vamos a capacitar próximamente como terapeuta EMDR. También tengo la licenciatura en administración de empresas y también estudié la maestría en dirección de negocios, así que también es un tema que me encanta. Actualmente me dedico 100% a acompañar a las personas de diferentes países, bendito sea Dios, a sanar sus heridas emocionales y duelos no resueltos, combinando la psicología con la espiritualidad, como un gran binomio inseparable. ¿Qué tal, eh? Y es que esto es, mi gente linda, a ver, ojo, esto es lo que necesitamos. Terapeutas, vaya, estamos en un programa católico, tú y yo somos católicos, queremos seguir la fe. Terapeutas que vivan, o sea, que no nada más se presenten como tales, no, que vivan cabal su fe. Y me consta cómo lo vive Emi. Entonces, a eso hay que tirarle, saber que cuando tenemos ese acompañamiento, ¿sí? Nuestro acompañante esté guiado por el Espíritu Santo y que no se va a quedar únicamente en la superficie, porque lo que más le interesa, en este caso a Emi, es la salvación de las almas, ¿sí? Es que juntos lleguemos al cielo. Entonces, un súper tema que aparte eres experta, o sea, nos acabas de presentar en tus redes ese diploma que te acaba de llegar, ¿de qué es exor qué? Diplomado en exorcística. Ok, Es un ¿qué diplomado de hubo? exorcística que acabo de tomar. Bueno, la sede está en República Dominicana y fue con diferentes sacerdotes exorcistas. Es un tema que hace años he sentido como. De hecho, primero me formé en temas espirituales y ya después me capacité, me formé, estoy estudiando psicología, después como terapeuta, pues. O sea, primero el Señor me puso en el corazón por este camino, hijita, y ya después me fue formando en la parte profesional. Qué maravilla, no, no, me consta cómo eres. Y bueno, ¿por qué la importancia? O sea, tú y yo lo podemos entender, ¿por qué la importancia de conocer estas puertas de acceso? Pero alguien que digamos que es nuevo, porque son temas que desafortunadamente luego no son bien presentados y son temas que la gente cree que son como spooky, así, ¡ay! Ni hablemos de eso, ni hablemos de eso, no. ¿Por qué la importancia de verdad de conocer estos temas y de estar de verdad cuidados espiritualmente, pero como debe de ser, pues, no, no espiritualmente de chakras, ni imanes, ni nada de esas tontas. No, no, no. Las puertas de acceso del enemigo son aquellos permisos que nosotros le dejamos al enemigo de Híjole. que accese a nuestra casa, de que accese a nuestra vida, ¿vale? Una de las puertas de entrada del enemigo precisamente son las heridas emocionales. Mucho de la información que voy a compartir es de sacerdotes exorcistas, principalmente del padre Javier Luzón Peña, que tiene un libro que se llama Las seis puertas del enemigo. En las puertas que no corresponden a nosotros, o sea, no corresponde que nosotros las hayamos abierto ni nuestra responsabilidad, sino a otras personas, se encuentra dentro de la cuarta puerta, que es las heridas de seno materno, que ahí entran las famosas heridas emocionales y las famosas heridas de la infancia, ¿sí? No sé si me gustaría, no sé cómo ves, Lucibón, y tu familia De valora. De Valora, que empecemos así como una estructura, como Totalmente. primero decirles cómo funciona nuestro cerebro, Vamos, sí. las heridas, porque he observado que se habla más de dos heridas y ahorita me gustaría empezar al revés, se habla más Perfecto. de la herida de rechazo y se habla más de la herida de abandono y las Yo otras las, tres como oye, yo que las inventé, yo las inventé. te tocas muy Sí, poquito, ¿sí? vamos a Muy hacerlo. bien. Muy bien, pues ya arrancamos de lleno. Me dicen si Arrancamos. voy como muy rápido. Usted Me es su dicen si programa, Emi. Es su voy. programa, es todo Con tuyo.
Muy bien. Primero me gustaría decirles, compartirles cómo funciona el cerebro. Aquí les hice un dibujito como el famoso iceberg, solamente para que sea una manera más visual de representarlo. Aquí el famoso iceberg nos dice que aquí el 95% es inconsciente y el 5% es solamente consciente. Aquí el 95% es donde se guarda nuestra personalidad herida, que es el famoso niño herido. Si ponemos nosotros virtualmente el famoso juego de la cuerda, donde aquí hay 95 personas y aquí solamente hay 5 personas, ¿quién va a ganar? Pues claro que donde hay 95 personas. Por eso cuando alguien está sanando hay recaídas, porque ese 95, las creencias más fuertes que hay aquí, se formaron en la primera infancia. Actualmente la neurociencia nos explica que las creencias más fuertes se forman de los 0, es decir, desde el momento de la concepción del niño a los 7 años, o de los ceros, hay otros estudios que dicen de los 0 a los 10 años. Entonces, durante ese tiempo, el niño percibe todo a nivel sensaciones, con hormonas y neurotransmisores. Él se entera de todo lo que está pasando. Hay estudios en donde inclusive mamá y papá están peleando y le hacen estudios al bebé y ven cómo salta el bebé cuando papá azota o cuando papá pega, o no precisamente a la mamá, pero tal vez golpea una mesa, tal vez azota algo y el bebé brinca en la pancita porque está asustado, porque él está enterándose de todo, aunque nosotros digamos, o sea, a veces las personas dicen, no, pues ni se va a acordar, tiene un No año. sé. Pues en ese momento, el bebé de los 0 a los 7 o de los 0 a los 10 es puramente subconsciente. Todo se va registrando aquí. Todo se va guardando aquí. Por eso es muy importante irnos a esta parte. Y a esta parte, solamente ciertas terapias entran, como por ejemplo la terapia del trauma o una terapia que te lleve al cuerpo. Porque actualmente sabemos que las emociones se perciben y se sienten en el cuerpo, ¿sí? Aquí en México actualmente hay estudios que nos revelan que aquí en México hay mucho cáncer de seno y mucho cáncer cervicouterino, porque son partes muy femeninas en la mujer. Entonces, hay como una falta de perdón o un rencor hacia la figura de la madre. Pero como en México somos un país muy matriarcal, muchas veces ese rencor es inconsciente, porque conscientemente la persona puede decir, pero ¿cómo le voy a guardar rencor a mamá si mamá trabajaba 3 turnos para darme de comer y para que yo vaya a la escuela y luchó por mí? No, 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 no. ¿Cómo le voy a guardar rencor a mamá? Pues precisamente la parte adulto consciente lo entiende, lo comprende. Pero a tu niño le dices, amor mío, regreso en 5 minutos, no sabe ni qué es el tiempo, no Sí. sabe no qué son 5 minutos, él no ve a mamá y siente, el niño percibe que mamá se la comió un agujero negro y que nunca va a volver y entra en un estado de ansiedad que literal se siente que se muere. Por eso la infancia es la etapa más vulnerable del ser humano por la completa dependencia a papá y a mamá. O en caso si no hubo mamá, papá, cuidadores primarios. ¿Vale? Mira, sí, Emi, te voy a interrumpir rápido en eso porque sí se los tengo Sí, que, por favor. yo te los tengo que compartir, que ya saben que me encanta compartirlo de primera mano para, digamos que, testificar o cómo le queramos llamar, lo que dice Emi de que pareciera que de bebés o de chiquitos no nos damos cuenta de nada. Quiero decirles, y lo hago público, que a mí esa herida de la muerte de mi mamá, yo tenía 2 meses. Me está saliendo ahorita a mis 50 años. Y con y la herida me empezó a sangrar con la persona que yo menos me la imaginaba, Emi. Que gracias a Dios, bueno, ya hablé con esa persona, me lo pudo comprender y demás. Esa persona, o sea, esa persona me ayudó a descubrir que yo traía una herida de abandono y rechazo perfectamente desde esos 2 años. Y luego, y se los digo cómo empecé a descubrir, porque de repente esa persona vivía conmigo, bueno, vivía con nosotros y se va.
Y entonces Lucy, que es mi terapeuta, me decía, ¿a qué se parece esa ausencia? Y yo sí decía, pero no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me duele tanto? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Y caí en mí y dije, es que es la misma sensación que yo tenía a los 2 meses cuando sentía ese abandono. Tiene aroma, huele el abandono. Es, por favor, no te vayas porque siento que me voy a morir. Literal, literal. Por eso la importancia de irlas descubriendo y me encanta que lo estés exponiendo así, Emi. Muy bien. Y gracias por compartir, Lucibona hermosa. También me gustaría compartirles los estudios que dicen los pensamientos, los que estudian los pensamientos que tenemos alrededor de 60.000 a 90.000 pensamientos, dice la ciencia. Pero los pensamientos nacen de creencias. O sea, lo que nos dicen generalmente es que es como pensamos, sentimos. Y como sentimos, estamos actuando. Pero antes de esos pensamientos son muy parecidos porque nacen de las creencias. Y como ya vimos, las creencias más fuertes están aquí y la gran mayoría son inconscientes porque no nos acordamos, porque están las más fuertes en la primera infancia. Muy bien. Y también me gustaría compartirles que nuestro cerebro funciona como un gran alcalde. Es decir, supongamos que en un estadio hay 100.000 personas, ¿qué va a ser un alcalde? O sea, hay mucha afluencia de personas hacia ese lado. Un alcalde va a construir carreteras, va a construir señalamientos, va a mandar a policías para que todo funcione súper bien. Pero si a otro estadio nada más van como 5 personas, muy probablemente a esa parte no va a mandar nada, ¿sí? Por eso una persona que tiene muchos pensamientos negativos se vuelve más negativa y una persona que tiene más pensamientos positivos se vuelve más positiva. Sí, es cierto. Porque una de las funciones de nuestro hermoso cerebro es guardar energía. Es decir, que tú vayas repitiendo automáticamente lo que vas pensando, lo que vas sintiendo y lo que vas actuando. Y esto nace de las creencias. Por eso ahorita hay estudios que revelan que una persona mayor de 35 años le va a ser más complicado cambiar ciertas creencias, comportamientos y sanar ciertas heridas. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 35 años pensando así. Menor de 35 la tiene, por así decirlo, más fácil. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si le damos a un abuelito de 80 años que nunca ha contactado con un celular, se lo das y muy probablemente no va a saber qué hacer con él. Pero tú Sí, claro. le das un celular a un niño que apenas acaba de nacer, se pone a jugar. ¿Por qué? Porque es más moldeable su cerebro. Y es más fácil ca ir cambiando creencias porque está más pequeñito, es decir, está más jovencito, ¿no? Su cerebro. Eso no, eso es como un dato para tenerlo más pendiente, ¿sí? O sea, no es imposible, por supuesto que no, Claro. pero se necesita autoobservación constante 24 por 7, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos, ¿qué son las heridas? Las heridas son aquellas tareas inconclusas que no tuvimos de niños. Es como si tú, Lucy Bon, o yo nos hubiéramos roto una pierna de niñas y nadie se dio cuenta. Y esta pierna la vamos a tener así dobladita y no vamos a, de grande, si queremos correr, no vamos a correr como quisiéramos o no a la velocidad. Es decir, no nos vamos a desarrollar como una persona que hubiera crecido con una pierna, Claro. pues bien, ¿no? O sea, Sí. quería ser atleta. Entonces, ¿qué es lo que nutre a un pequeñito? Son tres nutrientes emocionales los principales, que es el afecto, que es la estructura y que es la pertenencia. Esos tres son sumamente importantes que mamá, papá o los cuidadores primarios den a un pequeño, porque si no se nutre un pequeño con eso, el niño va a nacer, va a crecer carente, carente de amor, carente de afecto y se forma una personalidad herida, que es donde nace la famosa herida emocional que repercute durante toda la vida en el adulto. Y eso lo acompaña justo con las personas más significativas de su vida, que son las
papá, mamá, esposo, hijos, amigos. Entonces, estas heridas es sumamente importante tenerla consciente, saber cómo se comporta, tenerla bien consciente para que no dejar que entre la personalidad herida, sino que sea el adulto consciente quien vaya al mando. ¿Ok? Sí, Ahora vamos a irnos a las 5 y vamos a irnos al cuerpo, porque el cuerpo es el lenguaje de las emociones y el cuerpo siente todo. Primero vamos a empezar al revés, es decir, con la herida de injusticia. La herida de injusticia es un cuerpo casi perfecto, es como muy estructuradito, muy, muy bonito cuando está muy marcado. Cuando es una persona que tiene la herida muy activada, es como un cuerpecito muy rígido, que casi que si no se puede doblar, porque si se dobla casi que se ve que se rompe. Es una persona que esta herida pudo haber nacido porque tenía un papá o una mamá muy rígido, que le dejaron tareas de pequeño o de pequeñita, que eran como tareas como para un adulto, Sí, y nos enseñaron a hacer responsabilidades, sí. responsabilidades de un adulto. Hijita de 8 o 7 añitos, cuida a tus hermanitos que yo tengo que hacer esto. O hijita, prepara la comida y tiene 7 o 8 añitos. O sabes qué, en esta casa no se permiten ni 7s ni 8s, puros 10s y 9s. Y si llegas con un 8, cuidadito porque te chancletean o te dan cachetada. Entonces el niño aprendió que tiene que ser perfecto. En esta herida se siente mucho la sensación de enojo, mucha emoción de enojo. De hecho, a los consultantes que acompaño, que tienen una personalidad extrovertida, es decir, hacia afuera, ese enojo lo sacan, pegan, golpean, rompen, gritan. Pero si es una personalidad introvertida, ese enojo implota en el cuerpo y casi siempre tienen problemitas con la vesícula o ya se les fue la vesícula. Actualmente le pedí permiso a este consultante, maravilloso, que de verdad que es muy dedicado, que tiene una herida más activada de injusticia, que económicamente es muy buen generador, tiene Ferrari, o sea, muy, muy, muy bien, pero desde una rigidez, desde no me puedo equivocar, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo súper bien. Y ahorita estamos trabajando a que sea más flexible, que disfrute más a sus hijitos, que disfrute más estar con su esposa, que disfrute y goce el poner al servicio los dones y talentos que Dios le dio, no desde la rigidez, no desde el deber ser, El sino deber desde ser. el gozo y del disfrute, ¿vale? Ahora, la traición. La traición, ¿cómo es el cuerpo de la herida de traición? En un hombre es como el cuerpo de Johnny Bravo. Es un como Que toda mujer quisiera tener como esposo. hacia arriba, grandote Sí, y claro. abajo más pequeñito. Y en la mujer es la parte dominante es más hacia abajo, glúteos grandes, caderas anchas, piernas anchas. Ese es el cuerpo cuando la herida está muy marcada en un cuerpo. La película que se activa en esta herida es no se puede confiar en nadie. ¿Y Qué esta fuerte. herida cómo nace? Esta herida nace porque de pequeñito o de pequeñita vivió en mucha incertidumbre. Puede ser que había carencia hasta de comida, puede ser que a lo mejor papá y mamá no estaban. Entonces eso le generó mucha incertidumbre. O el niño esperaba que mamá y papá llegaran y le dieran un abrazo y le preguntaran, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste tu tarea? ¿Cómo te fue en la escuela? El niño esperaba eso, pero no solamente no recibió eso, sino lo que recibió le generó mucho dolor. Probablemente mamá llegaba enojada y lo que menos quería era ver tarea y lo trataba mal o se desquitaba con su hijito. Entonces eso ocasionó como mucha incertidumbre, por eso una persona ya de adulta con una herida de traición que se formó en la infancia, se vuelve muy controladora. ¿Por qué? Porque dice, no voy a permitir volver a vivir la misma incertidumbre que viví en mi infancia, por eso empiezo a controlar todo. Pueden ser muy buenos jefes, tienen un ego muy grande, son personas que visualmente se pueden representar así y nada más están esperando el golpe para regresarlo y eso es muy fuerte porque la vida te rompe el ego, tus hijos te rompen el ego, los problemas de la vida te hacen rendirte y
que dejar el control y dejárselo únicamente a Dios. Entonces son personas que sufren mucho, son muy mentales también, son muy rápidas, una mente muy rápida, y eso tiene que ver con la herida de traición. La herida de humillación. Esta herida, el cuerpecito son como gorditos. Cuando está más activada esta herida, es como que guardan grasita en la parte del medio del cuerpecito. Muchas veces esta herida se forma por un abuso sexual. Puede ser porque mamá pasó mucha vergüenza hacia los hijos, porque por lo general es mamá quien pasa la vergüenza hacia los hijos, o también pueden hacer porque se guardan secretos que generan mucha vergüenza en el niño. Por ejemplo, el tío que está en la cárcel o la tía que está endeudadísima y se genera mucha culpa, mucha vergüenza. Entonces, en una persona actualmente que es católica, por ejemplo, se puede ver como una persona que hace y hace y hace apostolado y hace muchas acciones como queriendo compensar que vean todo esto bonito para que no se vea esto que me da tanta vergüenza. Entonces, hago y hago y hago y hago para que vean que yo sí soy valioso, que yo sí soy valiosa y que esto se me esconda porque me da mucha vergüenza. Qué De las fuerte. emociones que más se viven es la vergüenza y la culpa. Puede desarrollar el síndrome de la ambulancia, que es ir rescatando a gente herida, ir rescatando a sus amigos, le puede prestar dinero, no va a marcar límites, va a ser incapaz de marcar límites y va a ser una persona que casi casi se va a poner como tapete, como para que le Tapete, pasen sí. encima, para que le pasen encima, ¿vale? Ahora, la herida de abandono. ¿Cómo es el cuerpo de la herida de abandono? Es como un poquito más gruesecito que de la herida de, no tan flaquito, pero tampoco tan gordito. Esta herida en los hombres hay como una curvatura. Es como si tuvieran aquí, como que si con su cuerpecito estuvieran diciendo, busco es chichi, busco pecho de mamá, porque probablemente mamá estaba tan ocupada o estaba trabajando que literal como que la abandonó, y entonces se genera como una Curvatura. curvatura en la columna. En esta herida, por lo general, se vive una tristeza permanente, un síndrome del malquerido, como que nadie me quiere, estoy sola, estoy solo. Entonces, hay personas que me han compartido en consulta que esta sensación de tristeza pueden estar en una fiesta, pueden estar pasándosela bien, pueden estar con una amiga platicando con un amigo y les viene una tristeza intrusiva que casi que les da ganas de llorar terrible. Entonces, es una herida que genera mucha dependencia en sus relaciones y dependencia hacia personas que no le vienen bien. Le pueden pegar, le pueden humillar, la pueden maltratar, le pueden ser infiel, pero va a ser casi que imposible que marque límites también, pero porque no se quiere trasladar a su pequeñito cuando mamá y papá la abandonaron. Entonces, si eso me pasa, caigo en un estado de ansiedad terrible, ¿vale? Muy bien. La herida de rechazo. Esta herida, cuando está muy, muy activada, se ve en un cuerpecito muy delgadito. Es como que si con el cuerpo dijera, como piel pegada al hueso, como que si con el cuerpo dijera, no tengo derecho a ocupar espacio, no tengo derecho a que me vean. Entonces, por eso soy muy flaquito, como piel pegada al hueso. También en esta herida se puede ver como muchos problemas de la piel. Es decir, es una persona que puede tener manchitas, puede tener salpullido, puede tener muchos granitos, porque la piel es un medio de contacto e inconscientemente se genera eso en la piel para que las demás personas digan, ay, no lo voy a yo lastimar, mejor no la abrazo. Y Sí. se genere como un rechazo, garantizando su pielecita que le cause rechazo, ¿vale? Entonces, hay una película que se activa aquí como que algo está mal en mí, como que no tengo... No tengo derecho a existir. Se pierde mucho a veces cuando es muy una persona que no está en proceso de sanación, como en el alcohol, se puede perder en el juego, en la droga. Si es una persona responsable, puede ser que trabaje y sea un trabajo en donde ocupe todo su tiempo en solitario, como un músico, un escritor, como que se vaya mucho, mucho hacia el interior.
En esta ida, por lo general, mamá y papá no dieron vínculo, no hubo afecto, no hubo abrazo. A un niño hay que tocarlo. De hecho, se recomienda cuando una persona vive en otro país fuera, si, que hay, si no hay quien te abrace, que te dé un beso de tu familia en la mejilla, ve y da tu masaje, porque es muy importante el contacto humano, sumamente importante la conexión con el otro para nuestra supervivencia, porque si no, enfermamos, literal, enfermamos si no hay un contacto humano, ¿vale? Ahora, estas heridas, ¿cómo se recomienda sanarlas o qué recomiendo para sanarlas? Cada una tiene como ciertas características. Por ejemplo, la herida de injusticia. Voy a mencionar dos de cada una, ¿vale? La herida de injusticia, hay que trabajarlas de fondo y hay que trabajarlas de forma. De fondo, con la terapia, cuidando nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestras creencias, y de forma con los hábitos que ahorita voy a mencionar. Por ejemplo, de injusticia, ser sumamente flexible. Tiene que ser flexible y muy compasivo con el mismo. No muy rígido, muy del deber ser, blanco, negro, todo, nada, o lo hago esto. Hay personas, por ejemplo, de la ley de injusticia que son católicas, que me dicen, si yo no hago mi rosario hincado con la música, y esto como que no hice, ¿no? Entonces es como que muy todo, nada, ¿vale? Entonces tiene que trabajar mucho la flexibilidad y la compasión. En la herida de traición, la vulnerabilidad y la confianza. En la herida de humillación tiene que trabajar mucho el tema de merecer, porque hay mucha sensación como que no merezco. De hecho, actualmente también le pedí permiso a un consultante, que él es papá de familia también, que tenía una herida, tenía, de entrada tiene más de 50 años. Entonces había una creencia ahí de que ya para qué, yo ya para qué, pero o sea, algo que aplaudirles es que seguía y seguía y seguía como con una esperanza, la parte sana, el Espíritu Santo que decía, sin decir. Entonces él en su motivo de consulta dijo que fue por sobrepeso, pero ya después en la terapia él fue como por endeudamiento, tiene muy buen nivel de vida, pero era mucho como por endeudamiento y el endeudamiento tiene mucho que ver con el tema emocional, porque es una persona, sobre todo cuando hay una herida de humillación, como que no merezco ser castigada a través también hasta mis finanzas. Entonces fuimos trabajando en él, trabajando en él, trabajando en él. Y describimos muchas, muchas cosas con su pa con las figuras de su padre, de su madre, y actualmente ya le va bien en sus negocios. Y hizo un negocio de un negocio que le resultó y ya sus finanzas están fluyendo. Y también la parte del sobrepeso ya está bajando de peso. Entonces está muy contento, es una persona que es un claro ejemplo de que por supuesto que se puede sanar a la edad que sea, ¿vale? Entonces se tiene que trabajar el merecer. Su salud, cuidar su salud, porque también es algo que descuida mucho. La herida de abandono, el perseverar, porque es una persona que no va a terminar proyectos, y el ser responsable, y que tenga estructura, porque es una persona que por lo general no va a tener estructura. Y esto a nivel colectivo México es como que muy marcada la herida de tenemos muy, muy rotita la figura paterna, ¿vale? La herida de rechazo. Algo que se recomienda mucho que trabajen en hábitos es que escuchen sus necesidades y que también alimenten y sanen su autoestima y se nutran en todas las dimensiones, el nivel físico, el nivel emocional y a nivel espiritual, ¿vale? También recomiendo mucho ser tu propio mapa. Todo lo que tú anhelabas que papito y mamita te dieran, dátelo tú. Si anhelabas que mamá y papá te dieran un abrazo, date un abrazo tú. Ámate tú. Con mucho cariño, con mucho amor, date ese abrazo tú, dite esas palabras de cariño, échate porras tú, date palmaditas tú, ¿vale? Recomiendo mucho también dirección espiritual, sumamente importante llevar un acompañamiento espiritual, un acompañamiento terapéutico en trauma, aunque te lleva el cuerpo, y un acompañamiento espiritual. Algo que sirve para sanar mucho las heridas de la infancia son las oraciones de sanación del seno materno del padre Javier Luzón Peña, porque le pedimos a María que nos geste de nuevo. Es preciosa esa oración porque va desde el nacimiento, desde que de los 0 a los 15 días, cuando probablemente mamá ni sabía que estaba embarazada, y se va así en todas las etapas de la vida hasta el nacimiento y la adultez igual, ¿vale? También pedirle a Jesús y a María que ellos suplan esas necesidades que mamá y papito no nos dieron.
¿Vale? Aparte de nosotros hacerlo, también decirle a Jesús y a María que ellos suplen esas necesidades y esas carencias que nosotros no tuvimos de niños. ¿Sí? Y esto es en cuanto a las heridas de la infancia. ¿Sí? Llevamos 35 minutos. Ahora Tú vamos. tranquila, tú dale. Estoy así para que tratemos de terminar Vamos muy todo. bien, sí. Muy bien. Las seis puertas del enemigo. Estas puertas son los permisos que nosotros le damos al enemigo con ciertas prácticas que muchas veces son por desconocimiento e inocentemente. Pero el enemigo es como si, por ejemplo, un niño no sabe que al meter su manita a un enchufe se puede electrocutar. Mas sin embargo, si lo hace, se electrocuta. Entonces, así actúa el enemigo. Muchas veces, no por desconocimiento, no va a haber consecuencias. Y esto es uno de los grandes peligros. ¿Cuáles son las consecuencias o algunas de las consecuencias de abrir estas puertas? Son enfermedades físicas, desequilibrio emocional y mental, escuchar ruidos en las noches, ver sombras, que se muevan cosas, rompimiento matrimonial, y ruina económica. Esos son como que algunos, hay de por sí espíritus que se dedican a arruinar económicamente a la persona y a su familia. El enemigo, creo que aquí en Valora, en familia de Valora Radio, no hay que convencer a nadie que el enemigo sí existe, ¿no? Por, Punto. lamentablemente, hay sacerdotes, hay personitas que se dedican a la religión que lo ven como meramente creencia. No, no solamente se refería a que tú no creencias y pensamientos negativos. No era, es algo como que puramente mental. No, básicamente Jesús hizo dos cosas durante su ministerio aquí en la tierra. Y esas dos cosas principalmente fueron anunciar el reino de Dios, que es decir, que hay un padre bueno que nos ama, que mandó a su hijo para redimirnos, para salvarnos, y también acreditaba que él era el hijo de Dios. ¿Cómo? Con sanaciones físicas y con sanación y expulsando demonios. Milagros de sanación física y también expulsando demonios, ¿vale? Entonces, el enemigo es un ser real que a nosotros los humanos nos supera en inteligencia Uf. porque, pues, es un ángel, al final de cuentas. Entonces, en la Biblia nos dice que más de la mitad de la, perdón, la tercera parte de los ángeles cayeron en el cielo y Dios no les quitó el poder de su naturaleza angélica. Por eso tienen ese poder de interferir con nosotros siempre y cuando nosotros tengamos puertas abiertas, porque si están bien cerradas, pues estamos bien protegidos y Dios nos protege porque le hemos dado permiso de que todas nuestras puertas estén cerradas. Bien, algunos nombres, algunos ángeles, voy a mencionar algunos para que sepan como para irlo conociendo, no para poner nuestro foco en él, sino No. que conocerlo para que nos cuidemos y para que nos protejamos. Por ejemplo, Belcebú, que Dios lo ate, es el señor de las moscas. Él es el encargado de las envidias, de los celos. Se ve mucho cuando hay insectos, cuando hay mucho insecto, es que probablemente alguien te hizo algo, un Como maleficio, infestaciones, como una infestación. Satanás, que Dios lo ate, es el más arrogante. Ataca mucho el estómago y la cabeza. Lucifer, que Dios lo ate, es el más bello, es narcisista, él busca mucho el culto, y en los cultos satánicos por lo general adoran mucho a Lucifer. Leviatán, que Dios lo ate, Dios lo atrapan hace. a la persona, hay un bloqueo mental, puede ser el espíritu de ceguera, vienen como que todos en familia, pero ellos son como los jefes, los jefes de su De las familia, legiones, sí. de las legiones. Quien se dedica a destruir los matrimonios a través de la lujuria es Asmodeo, que Dios lo ate. No, Entonces, que Dios lo están ate. los incubos, los sicubos, están todos estos que se dedican exclusivamente a meter ideas a una persona, por ejemplo, a un esposo que le sea infiel a su esposa o a la esposa que le sea infiel a su esposo. ¿Vale? Muy bien. De esto, pues nos hablaron varios santos. Ahora vamos a empezar con la primera puerta, que es el pecado. El pecado
nos aparta mucho de Dios. De hecho, nos dice el padre Javier Rustón Peña, él habla mucho sobre eso en todas sus pláticas, siempre lo menciona, que no hay liberación sin sanación interior y no hay sanación interior sin conversión. Y nos ayuda mucho a la conversión nuestro trabajo personal. Porque si no hemos sanado nuestras heridas, va a ser muy complicado que la persona cambie. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que el trauma rompe la voluntad. Es decir, la persona sí va a querer, pero no va a poder. Por ejemplo, un niño que ha sufrido abuso sexual en la primera infancia, puede ese abuso verse en la adultez de dos conductas, o una persona hipersexualizada, es decir, que ande con una chava y con otra, en el caso que sea chavo chava, o una persona como muy puritana que vea el sexo sucio y es algo malo y es algo cochino, entonces pueden verse de ambos lados, ¿no? Entonces, es alguien que se dedica a eso, pues es el demonio que vimos. Por eso es muy importante sanar nuestras heridas, porque es la forma en que nosotros le ayudamos a Dios a que vayamos descubriendo el plan que Él pensó desde nosotros en la eternidad, porque tenemos tres dimensiones, que es la dimensión psíquica, la dimensión biológica y la dimensión espiritual, y están continuamente retroalimentándose una de otras, pero quien conduce la gran, todo es esta gran centralita que se llama cerebro, que son estas creencias que nos van a mover. Entonces, podemos saber nuestra misión y todo, pero si estamos muy heridos, como ya vimos, el trauma no nos va a dejar cumplir la voluntad de Dios, no porque no queramos, es nuestro anhelo, no vamos a poder simplemente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el pecado nos aparta de Dios, nos aparta de nosotros mismos y nos aparta de la creación también. Por ejemplo, cuando un esposo cae en una infidelidad o una esposa, pues ya no puede mirar de la misma forma a su esposa, o ya no puede él sentirse bien. ¿Por qué? Porque si es una persona consciente, claro, ¿no? Porque pues va a tener culpa también. Entonces, también hay sacerdotes exorcistas que dicen cuando una persona está en pecado, esos demonios lo acompañan. O sea, si pudiéramos ver a nivel espiritual, es como que si cometiste un pecado de lujuria, por ejemplo, que ahorita es el más común, es como que el más común que se ve hasta en redes sociales, ya, o sea, ya no hay pudor para subir así contenido sexual. Entonces, si alguien cometió un pecado de lujuria, o hizo mal uso de su libertad, esa persona la va a estar siguiendo todos ellos, o sea, toda esa legión de ángeles caídos van a estar tras ella y van a, y pues va a ser también más tentada. ¿Cómo cerramos esta puerta? Pues vivir en gracia. Vivir en gracia, cerramos esta puerta y es muy importante también trabajarla con nuestro trabajo personal, con terapia, porque si no nos conocemos, muy probablemente podemos caer en el mismo pecado. Porque, por ejemplo, me decía un sacerdote cuando me iba a confesar, ¿sabes qué? Me decía, te voy a mandar gente porque hay gente de verdad que veo algo humano, no es tanto espiritual, porque se vuelven a confesar de lo mismo, se vuelven a confesar de lo mismo, se vuelven a confesar de lo mismo. Y ya es algo, y la explicaba del trauma, me dice, sí, completamente, es comprensible, es comprensible, ¿no? Entonces, vivir en gracia y un trabajo personal, terapéutico, ayuda mucho para ir cerrando estas puertas. El ocultismo, la segunda puerta, el pecado, el ocultismo y el rencor son tres puertas de las que nosotros tenemos total y absolutamente responsabilidad, ¿vale? Es algo que nos corresponde a nosotros, casi casi como que nuestra responsabilidad, nosotros lo propiciamos. Y el ocultismo tiene mucho que ver y viene mucho en cuanto a la nueva era. Y la nueva era es como un licuado que le metes de todo. Por eso hay mucha gente como que se deja engañar, ¿no? Y no hay que discernir hacia dónde estoy yendo. Por ejemplo, es un licuado por ejemplo, un licuado que tú le prepares a tu hijito en la mañana, Lucibón, y le pongas plátano, bien, le pongas vitaminas, bien, pero de repente se te ocurre echarle pues ahí un pedazo de torta, y de ahí otro pedazo de otra cosa, y de ahí se te ocurre echarle otro un pedazo de metal. Entonces ya ese licuado te va a hacer mal si te lo tomas. Por eso hay mucho engaño de la nueva era, porque meten a Cristo, meten algunas cosas que sí van como con
con cuanto a la fe o la verdadera Sí. espiritualidad, dicen los sacerdotes exorcistas, pero muchas personas caen en esos engaños. ¿Y por qué es tan grave el pecado del ocultismo? Porque se le da poder a otra cosa que no es Dios. Es decir, y se cae mucho en el egoísmo, en la soberbia, en el yo, sin pensar en el otro también. Algunas prácticas que abren esta puerta en el ocultismo, les voy a mencionar como que en general, y las que he visto que inclusive algunos psicólogos católicos practican, ¿vale? Para que tengamos mucho, Sí, mucho aguas cuidado. con eso. Muy bien. Está el espiritismo, la Ouija, el Charlie, curanderos, adivinos, tatuajes, piercing, runa, el tarot, cartas astrales, horóscopo, escritura automática, curanderismo, talismanes, tréboles, herraduras, velas de colores para la suerte, barritas de incienso hinduistas, cuarzos, mano de Fátima, que inclusive a veces venden en Sí. Fátima, ojo de Horus, que es Horus es una deidad egipcia de las más maléficas, el ojo turco, los ojitos. De hecho, he visto a San Benito con los ojitos, ¿no? La persona en mi vida cree que se está protegiendo, pero ahí está la imagen, que eso es de lo más grave, la santería, cuando pones un Sí. santito, pero pues ya está rezado y todo tergiversado, ¿no? Ya para que, pues para abrirle las puertas del enemigo. Llamar a los ángeles, que los únicos tres ángeles, esto es sumamente importante, es que nos hablan que nos habla la Biblia, son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los otros ángeles son ángeles caídos, Samuel, Ezequiel, Uriel y todos ellos, que Dios los ate, no son ángeles de Dios, son ángeles caídos. Y cada vez que tú los hables, les estás dando permiso para que entren a tu casita y entren con tus hijitos o alguien con tu familia. ¿Y saben qué es lo grave de esto? Que los enemigos de las almas, los ángeles caídos, los demonios, atacan al más débil de la familia. Son muy, muy perezosos. Entonces aprovechan la debilidad mental o psicológica y emocional de alguien para atacarlo a él, ¿vale? También las hadas, los mandalas, cada vez que alguien hace mandalas, está haciendo una oración a Sí. los enemigos, Te los acabo de poner en la lista, Emi, por si quieres, ya se los puse en la lista para que toda la lista que, bueno, algunas de las listas que tenemos de Nueva Era, Muy para bien. que la tengan. Ok. Y también de los que practican, de las prácticas que he visto que practican los psicólogos católicos, inclusive hasta psicólogos católicos u otros psicólogos que practican, que abren puertas, está el Reiki, el yoga, el eneagrama, las constelaciones familiares, la bioenergía, la Sí. hipnosis, el método Silva, la meditación trascendental, el mindfulness, los imanes, la Sí. acupuntura, el cábala, el feng shui, abrir el tercer ojo, la medicina cuántica, un curso de milagros, viajes astrales y la Sí. ayahuasca. Sí, hijo. Solamente son como que algunos de las que actualmente se practican y se le está dando permiso de decirle al ángel caído, a los demonios, mira, pásale, shh, tienes alfombra roja, ¿no? Métete, sí. Y a veces, inocentemente, lamentablemente, inocentemente, metemos pues en riesgo y en peligro a nuestra familia por muchas veces por desconocimiento, y nos los dice Dios en Oseas. Mi pueblo padece por ignorancia, Ignorancia. por desconocimiento, ¿vale? Muy Sí, bien. sí, Ahora sí. vamos con. No, rapidísimo, que nosotros que trabajamos con matrimonios y que nosotros ya pasamos un matrimonio en crisis. Hemos trabajado con cientos de matrimonios en crisis. Común denominador, Emi, la nueva era. Común denominador es la nueva era. Síguele. Es que te disfraza muy Sí. bien, te disfraza súper bien, es muy aperitivo, usa muy buena Apetecible, carnada, sí, muy claro. apetecible, usa muy buena carnada, muy bien. La tercera puerta es esta, la del ocultismo. ¿Cómo la cerramos? Con oraciones de liberación, deprecativas, con una vida de gracia y
Y pues si vas a terapia, que sea un terapeuta católico, ¿verdad? Sí. Practicante, para que, porque como es una autoridad, pues hay se forma un vínculo emocional, entonces hay una transferencia espiritual igual, ¿vale? Entonces por eso es sumamente importante. La tercera puerta, que esa sí nos corresponde a nosotras también, a nosotros, pues abrirla, es el rencor. Y el rencor es lo que más envenena y facilita a los enemigos la entrada en el corazón. De hecho, algunos exorcistas decían que algunas personas no se liberaban porque no habían perdonado. Y me viene a la mente el caso de una chica que ella fue violada por todos sus primos y llevaba un fuerte rencor en el corazón. Entonces ella había ido con 8 exorcistas y no le habían podido sacar. Estaba poseída, pues, no había podido liberarla. Entonces, este sacerdote que tenía carisma de liberación no era exorcista. El enemigo le decía, ja, ja, ja. O sea, ya me llevaron con 8 exorcistas, nadie me pudo sacar, tú no vas a poder conmigo. Y él decía, claro que yo no voy a poder contigo, pero Jesús sí va a poder contigo. Y decía, en nombre de Jesús, te ato la mano de derecha y la izquierda, lo puso lo crucificó en la pared y en ese momento la liberó en nombre de Jesús, porque eso es muy importante igual. Es tanto importante que coopere la persona como que el sacerdote esté bien formado, porque con que un sacerdote tenga miedo, no lo crea, sobre todo de exorcista o de liberación, pues igual el enemigo lo sabe. Sí, ¿Y claro. por qué lo sabe el enemigo? Porque él está hace muchos años, entonces viene estudiando nuestras familias, viene estudiando nuestras cadenas, viene estudiando nuestros patrones, nos viene estudiando muy bien. Entonces sabe como que de qué lado, ahora sí que Cojeamos. cojeamos o resbalamos, ¿vale? Por eso ese puede dar cuenta. Entonces esta chica, cuando se terminó de liberar, cuando la liberaron, el sacerdote le dijo, o sea, ya pudo hablar con ella y ya se dio cuenta y la mandó con el psicólogo. ¿Por qué? Porque si no sanaba eso, pues aún la liberaran, pues al día siguiente volvían a entrar. ¿Por qué? Porque no hay liberación si no hay sanación interior. Pueden venir 5.000 sacerdotes, exorcistas y con carisma de liberación a orarte en tu cabeza y te liberan porque te liberan. Pero mañana pueden volver a entrar si esa puerta no está cerrada o si no, si hay una falta de perdón. Y aquí les comparto algo muy, muy personal. Cuando mi mamita falleció, yo seguía con mi proceso. O sea, yo ya me habían dado de alta en mi proceso, pero regresé para trabajar el duelo. Y yo estaba empezando un ayuno que se llama San Pablo, que es exclusivamente para perdonar. Entonces, providencialmente, el primer día del ayuno de San Pablo me tocó procesar. Y empecé a procesar, dije, pues quiero trabajar pues el perdón, ¿no? Esto de pues seguir trabajando lo de mi mamita, y me empezó a temblar la quijada y me di cuenta que yo no había perdonado a mi mamá. O sea, Eva consciente adulta, tenía mucha compasión por ella, pero Emita de 2 años, de 2 añitos, que se quedaba mucho tiempo con nanas, solita, ella no la había perdonado. Entonces, muchas veces la falta de perdón es inconsciente. Y esto también lo explica muy bien el padre. O sea, yo tenía una puerta abierta así, de par en par, y no me había dado cuenta. Si no hubiera pasado, pues lamentablemente, ¿no? La pérdida de mi mamita, porque las pérdidas, cuando hay pérdida de mamá y papá, también viene mucho eso, como que se da cuenta mucho la persona de que hay algo que trabajar, sobre todo la falta, el perdonar, porque hay cuatro figuras que perdonar: papá, mamá, uno mismo y a Dios. Sumamente importante primero empezar con estas figuras, ya después, pues lo demás, ¿verdad? Porque pues sí, el esposo, sí, el novio que te engañó, sí, el que te robó dinero, también, pero primero estas cuatro figuras, estas cuatro personas que son los grandes maestros a quien perdonar. Bien, también nos explica esto muy bien el padre Javier Luzón Peña, que nos dice que los niños abortados, muchas veces, inocentemente, las personas dicen, ah, pues ya hay un angelito más en el cielo. Muchas veces los niños abortados no van al cielo. ¿Por qué? Porque sintieron rechazo de mamá. Y ese rechazo, de hecho, algo que siente mucho la herida de rechazo y rencor.
porque el rencor, porque el rechazo causa mucho rencor. Entonces esos niños no pueden subir al cielo porque guardan rencor en su corazón. Entonces, a veces las mamitas escuchan o no pueden descansar, pero porque los niños todavía están aquí como hablándolo espiritualmente como en este plano, ¿no? Entonces el padre Javier Luzón Peña hace oraciones donde se les pide perdón, pidiéndosele perdón a los niños, y ve cómo los niños perdonan a sus papás y cómo María se los lleva al jardín de los niños, cómo los va subiendo al cielo. Qué Entonces dice que ha bonito. sido de las cosas más hermosas que él ha visto y que sucede mucho esta falta de perdón, ¿no? Entonces yo cuando escuchaba esto del padre, de la experiencia del padre Javier Luzón Peña, decía, wow, cómo un bebé de apenas días o inclusive meses guarda rencor, ¿no? Entonces eso también me puso a reflexionar a mí. En cuanto a mi sanación, ¿no? Y pues precisamente cuando me encontré que pues precisamente Emi de 2 años, de 3 años, no había perdonado a mamá. Emi adulta comprendía muy bien por lo que pasó, lo entendía, pero mi pequeñita no había validado eso. No, ella Sí. no lo comprendía, porque un niño no entiende. Él Claro. tiene a mamá, papá, pues entra en miedo, siente que literal se muere, ¿vale? Muy Querida difícil. Emi, hemos aprendido, o sea, yo estoy absorta de que no quiero que, pero ya terminamos, de hecho ya nos pasamos, pero Sí. prométenos, porque no va a ser la última vez que vienes. Necesitamos Sí. continuar con este tema para que conozcamos y sobre todo cómo ir cerrando estas puertas. Sobre todo me llama mucho la atención la falta de conocimientos. Al final del día todos somos ignorantes, yo la primera, Sí. pero aquí estamos justo para eso, ¿no? Emi, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y por supuesto que aquí te vamos a tener en un siguiente programa, estoy segura. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Instagram como Emi Martínez Lezama y estoy en Facebook como Emi Martínez Terapeuta. Ahí me pueden encontrar, me pueden buscar con muchísimo gusto. Si tienen una pregunta, de repente tarda un poquito, pero sí Pero contesto. ahí vas a estar. Sí, no, y vamos a continuar porque este tema es súper amplio, no lo alcanzamos a terminar porque Emi preparó, bueno, se puso monísima para prepararlo y lo vamos a terminar, Emi. Y bueno, aquí me dicen del ángel Uriel, que sepan, el ángel Uriel no es bíblico. Dicen que fue el que se le apareció en el monte de Getsemaní. La iglesia no se ha pronunciado con quién es el ángel que se aparece en Getsemaní, que sepan. Hay versiones de dos místicas que hablan que el ángel que estuvo con Jesús en el Getsemaní fue San Miguel, pero como les digo, así como no se ha pronunciado qué sucedió con Judas Iscariote, de si se fue al infierno o no se fue al infierno porque se suicida, ¿sí? No se ha pronunciado, tampoco ha dicho nada. El arcángel Uriel no existe en la iglesia católica como tal. No es bíblico, así es que aguas. Mi querida, muchísimas gracias. Te quiero con todo mi corazón y Pinky Promise que vuelves. Claro que sí, claro que sí, mi Gracias. buena hermosa. Gracias Te de quiero todo mucho, corazón. muchas gracias. Al contrario, ustedes no se despeguen, compartan este programa. Recuerden rezar por mí, por favor. Yo rezo por ustedes y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Emi. Gracias a ti y a tu familia.